Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19 y en el que sí, como pone el título, podemos sacar en una venta de una hora hasta 500.000 monedas. Antes de ir con el vídeo, recordad que tenemos un sorteo activo de esa tarjeta de 50 euros, ¿vale? Donde próximamente diré el ganador y solamente para participar tienes que dejar un comentario en este vídeo, suscribiros al canal y dejar un me gusta en este vídeo. Yo creo que por este vídeo, ya por el consejo que estoy dando de fichar los jugadores que tenemos que fichar, vamos a intentar llegar, ¿qué digo yo? Ya que son 500.000 monedas, vamos a intentar llegar a 500 likes, ¿vale? Y también recordad que abajo en la descripción vais a tener la mejor página de monedas, ¿vale? FIFACoin.com con el código Beltrán vais a tener un 5% de descuento. Y además, con la aplicación de OneFootball, ¿vale? Podéis estar al tanto de la lesión, por ejemplo, de Leo Messi, ¿vale? Se ha lesionado y puede que, no, bueno, lo más seguro es que no juegue el clásico. Así que estar atentos en esa aplicación, descargaros que tenéis en el enlace. Y nada, pues vamos con el vídeo. Bueno, este es un vídeo que ya hice, creo que es una tercera parte, una continuación del vídeo que subí hace un par de días de tradeando, ¿vale? Con los próximos SBC. Bueno, vamos a ir primero, voy a enseñar primero los SBC que salieron ayer, donde ya viste en el canal que subí Entrando en el Inframundo, porque el sobre no era del todo malo, ¿vale? No era del todo malo. Este sobre de cofre David Jones, si queréis que lo suba al canal porque tuve que cambiar 2 horas, ponedmelo en los comentarios, ¿vale? Si queréis entrar en el sorteo, por ejemplo, comentar, haz el CDC que lo quiero hacer yo, me da igual la moneda. Es un sobre de 15.000, por eso tampoco lo he subido y no merece la pena por la moneda que hay que gastar. Ahora ha bajado un poquito de precio, pero por ejemplo, ahora piden jugadores de Plymouth Argyle y de Orlando Pirates, ¿vale? El Plymouth Argyle creo que estaba en la cuarta liga inglesa o en la tercera. Vamos a ver si estaba la tercera, Plymouth. Estaba por aquí, yo sé que estaba por aquí. Aquí está. Vamos al mercado de transferencia y fijaros que todos los compra ya a 10.000, ¿vale? Buscando 3.500, pero los compra ya. Si tú pones un jugador a 9.000 monedas, a 10.000, te lo van a comprar, ¿vale? Tarde o temprano, porque como veis, el último era 55 minutos. Vale, así con los 4 CDC, tanto del Plymouth como del Orlando Pirates, como del... ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban? Vamos, rápido. El Entrando en el Inframundo, que bueno, pedían jugadores del Lincoln City, vale, aquí está. Jugadores del Lincoln City, pasa que no se puede ver. No se puede ver los jugadores, pero bueno, los voy a ver, Lincoln City. Y el otro era otro más, no me acuerdo el mismo cuál era. Vale, los jugadores se ponen de mil maneras cuando son de bronce, vale. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? Ya sabéis que van a seguir sacando CDC, vale, van a seguir sacando CDC. No sé si hoy a las 7 pondrán alguno que otro, pero... sí que próximamente, por ejemplo, cuando se acaben estos dos de 2 días, podrán sacar. Hasta Halloween quedan todavía 10 días, o sea que todavía pueden sacar muchísimos, donde puedan sacar jugadores del Levante, del Albacete, de los equipos que yo ya dije en su vídeo. Bien, pues bueno, si vamos a lista de transferibles, ¿vale? Ya sabéis que yo compré jugadores del Levante, jugadores del Valencia y del Benevento. Fijaros estos jugadores del Benevento, que yo los compré 1400 1400 1400 1400 y 1400. Pues ya la gente sabe que se puede poner ese jugador en 10.000 monedas, que ya solamente yo le estoy sacando, creo que son unas 1000 y pico, ¿vale? Como veis, está en 2000 y pico monedas ya. A menos de 3.000 no hay en compra ya. A menos de 3.000 hay del Maggio, no hay. Bien, entonces, ¿qué os recomiendo yo? Ya sabéis que la gente, pues, la gente abre sobres de oro, ¿vale? Abre sobres de oro, entonces, los jugadores oro, pues hay más en el mercado que jugadores de bronce y jugadores de plata. Por eso se monopoliza al haber poco, la gente quiere utilizarlo para los SBC y por eso sube muchísimo de precio. Bien, entonces, del Valencia, como hay mucho, aunque lo vamos a mirar, 600 monedas y todavía sigue el mismo precio, ¿vale? Si sería de Valencia, a lo mejor sube a 3.000 o 4.000, en plan, vamos a poder ganar monedas, pero no tanto porque como hay jugadores oro bastantes, pues no. Al igual que de Levante, ¿vale? Como si de Levante, por ejemplo, tenemos a Buxby este, pero compramos 650, sigue el mismo precio, ¿vale? 750. Entonces, ¿cuáles son los jugadores claves? Maggio, por ejemplo. Maggio es el único jugador de oro del Benevento, o sea, el único, ¿vale? Y está a 2.000 monedas. Vamos a ver el precio en compra ya, ¿vale? El compra más barato del Maggio del Benevento. Y preguntaréis, Beltrán, ¿por qué va a salir el Benevento? Bueno, que este tendría un barco pirata de escudo, porque sobre todo salen equipos, ¿vale? Piden jugadores de equipo donde el escudo tiene algo relacionado
con Halloween. El elemento, si os fijáis en el escudo, tiene como una pequeña bruja, ¿vale? Si os fijáis bien, hay una bruja en medio de las rayas rojas y amarillas. Y el precio mínimo de compra ya de Magio es de 2.500. A 2.500 podemos ficharlo. Seguramente, al ser el único jugador de oro que os lo voy a enseñar de todas formas, ¿vale? El único jugador de oro del Benevento que, si no sé, la liga es la segunda de Italia, la Calcio B. Y está aquí el segundo, ¿vale? Vamos a fijarnos que es el único jugador de oro, no hay otro más distinto. Y este equipo lo pidieron el año pasado. Y no pasa nada, porque el Playmuth que os he enseñado también salió el año pasado. Entonces no había problema por eso, de que pueden repetirse equipos. Entonces, ¿cuál os recomiendo yo? En vez de... Habéis leído ausencia, ¿vale? Me he liado un poco ahí. En vez de pediros de fichar jugador relevante de Valencia, que sí, que a lo mejor es menos arriesgado el tradeo, porque ficháis a más gente, si no salieran, pues bien, vendéis por el mismo precio, descartáis y no pedéis nada. Ahora, esto también os digo ya, es muy arriesgado, ¿vale? Es muy arriesgado porque si no saliera el equipo, una vez que se acaba Halloween, baja la de precio, ¿vale? Pero aún así, si veis que a los últimos ya no van saliendo, vendéis. Pero el del Benevento, si por ejemplo, a 2.000 monedas, 3.200, bueno, 3.200 hay, vamos a poner un poco menos, 2.400, vale. A 2.000 monedas prácticamente, se pueden llegar a fichar fácil, porque todavía la gente no está con Benevento, como a lo mejor para utilizarlo en SBC. Se van a poder vender a 10.000 monedas, como he dicho, o sea, sacamos 8.000 de beneficio. O sea, si tenemos 100 artículos, porque nosotros, o por lo menos yo en mi cuenta, puedo tener hasta 100 artículos, si yo compro 100 artículos del Benevento, ahora voy a hacer otro equipo, ¿vale? Del Benevento a 2.000, ¿vale? Vamos a poner el precio de 2.000 para redondear. O 2.500, si compro 100 artículos, 100 por 250 serían, perdón, por 2.500 serían 250.000 que gastamos, ¿vale? Y si cogemos y fichamos, si vendemos los 100 artículos, vamos a poner 10.000 monedas, son 1.000.000. Si le restamos esas 250.000, serían 750.000 de beneficio. Vamos a quitarle el porcentaje de EA, que son unas 40, nos quedamos 700. Y si a lo mejor vendemos un poquillo más barato de 10.000, vamos a poner incluso, son más de 500.000. Si nos sale bien este tradeo, si nos sale bien, si pegamos el bombazo en este tradeo, podemos ganar más de 500.000 de monedas. O sea, vosotros hacéis los cálculos, tampoco es muy complicado hacer este tradeo. Lo único es muy arriesgado porque podemos gastar 100 artículos o 2.000. O no tenéis por qué comprar 100 artículos, vamos a comprar 20 o sacáis 200.000 monedas. En plan, yo qué sé. Vale, después, el otro equipo que yo recomiendo es de la Liga 2, ¿vale? Y nos vamos al Albacete. Murciélago, el año pasado salió el Albacete y este está más barato, ¿vale? Este 2.000, bueno, está igual, o sea que la gente ya lo sabe que puede salir y ya 2.000 monedas. Y esta gente, este vídeo, como sea muy viralizado, puede llegar a subir de precio nada más que por el vídeo. Y no es coña, porque como no hay muchos jugadores a 2.000, pues si lo ven 100 personas, bueno, 100, si mis vídeos suelen tener mínimo las 1.500 o 2.000 visitas, si nada más que 100 personas compren 10 jugadores, ya son todos los jugadores de OZT que hay. Yo incluso cuando hice el vídeo anterior, ¿vale? Cuando hice el vídeo anterior, ya está más barato, ¿vale? Estoy viendo acá 2.000 y pico, ya se puede vender. Fijaros, 1.100, 1.100, 1.100. O sea, los compré todos a 1.100. Ya yo estoy duplicando las monedas. O sea, es así. Estoy duplicando las monedas con estos jugadores. Y el último, ¿vale? Es este, que como veis otro barco que tiene ahí, es el Hansa Rostock, ¿vale? De la tercera liga alemana. Donde yo sí voy a invertir de nuevo aquí, ¿vale? Este equipo salió también el año pasado, ¿vale? Salió también el año pasado. Y aquí también sería un poco por los jugadores que hemos visto de el Lincoln City, del Coventry, perdón, del Orlando Pirates, del Playmuth, que son todos jugadores de bronce. Fijaros el escudo, que es también un barco pirata. Y el año pasado salió. Y a 600 monedas, como tampoco vamos a arriesgar, si pujamos incluso lo podemos llevar. Y esto pues se vendría también a 10.000, porque no hay otro jugador de oro, solamente jugadores de bronce. Fijaros que hay un minuto, 3, 6, 13. O sea, a 600 monedas es muy poco. Yo me voy a fichar. Vamos a fichar toda esta fila, ¿vale? De jugadores. 150. Y si encima son porteros, ¿vale? Si son porteros, defensas, centrales o delantero, que es las tres posiciones que hay en todas las formaciones. Es la clave, ¿vale?
Vamos a poner 600. Vale, ya me estoy gastando aquí. Ya veis que yo, si no suelo hacer inversiones, el tradeo es muy muy arriesgado, o que no creo que vaya a salir bien. Si sale bien, pegamos bombazos. Pero estoy viendo que yo mismo me estoy arriesgando, ¿vale? Yo mismo me estoy gastando monedas en esto y puedo perder ahora mismo. Perdería unas... Tengo invertida, creo que son 50.000. Si me quedan 150, creo que serían 50.000, ¿vale? Las que tendría invertidas. O sea que no, no es tontería que tampoco estoy diciendo, ¿vale? Yo he invertido ya 50.000. Vamos a fichar este. Vamos a ver cuántos tenemos ya. Hemos fichado a 20 artículos. O sea, tenemos arriba ahora mismo 53 artículos. No puedo enviar toda la lista, tío. No puedo enviarlo, ¿no? Pero bueno, aún así, yo no sé si ficharé más del Albacete también. Es que por fichar, es que los jugadores del Albacete, como se pongan a 10.000 también, como salga hasta Rostov. Es que fijaros, si sacamos 10.000 monedas nada más, porque claro, tenemos jugadores oro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19. Vale, tenemos 24 por 10, serían 200 y pico mil las que sumaríamos arriba. Por nada, o sea, es un trade muy regado, pero como salga bien, nos la sacamos. Así que nada, espero que en los comentarios me ponen qué habéis invertido y tal. Y mañana os traigo un vídeo con el que nos vamos a reír mucho, ¿vale? No sé si os haré directo de Food Champions o si se leerán los SDC haciendo la plantilla de las soluciones. Y por favor que salga o el Benevento o el Albacete y el Hasta Rostov. Por favor, uno de esos tres. Tenemos tres jugadores, tenéis varios equipos para elegir. Así que ponéis los comentarios por el que más os arriesguéis. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.